Hola, saludos de nuevo desde Valladolid. Como veis, estamos en la sala de prensa, donde ahora no hay mucha gente trabajando porque están viendo películas, que es lo que yo debería estar haciendo ahora mismo en lugar de estar hablando con vosotros. Tres películas más que hemos visto en la sección oficial. Hemos visto la última película de los Dardenne, el niño de la bicicleta. Los Dardenne se sienten aquí como en casa porque su despegue internacional fue con La Promesa, que fue película que fue espiga de oro a la mejor película en el año 96. Antes de las Palmas de Oro de Cannes, los Dardenne ya ganaron un premio aquí a la mejor película. Su carrera internacional empezó aquí. Han traído una película esta vez que fue premio de especial del jurado este año en Cannes, que es una historia de un chaval de 10 años que está en un hogar de acogida porque su padre lo ha abandonado allí y que lo único que quiere es reencontrarse con su padre. Es un chaval con mucha frustración, mucha ira, mucha rabia, mucha agresividad y es lógico porque se siente con razón abandonado. Los Dardenne además hacen gala de cierta coherencia porque el actor que interpreta el papel de ese padre abandónico es el mismo actor que interpretaba en El Niño al padre que quería vender a un bebé, a una familia, lo cual parece cierta lógica. Es quizás la película más accesible de los Dardenne, también quizás la que mejor equilibrada está entre las intenciones que tiene y los resultados que consigue. Está muy bien rodada y cuenta con la parte con la naturalidad del niño, que está francamente bien, con una actriz estupenda, Cécile de France, que es el corazón de la película, esa luz al final del túnel que encuentra ese niño. Es posible que los Dardenne encuentren hueco en el palmarés de este año. También hemos visto Wuthering Heights, Cumbres Borrascosas, la nueva versión de la novela de Emily Bronte que ha hecho Andrea Arnold, la directora de Red Road y de Fish Tank. Esta es una película muy curiosa porque Andrea Arnold ha afrontado un clásico de la manera quizás más inteligente que se puede hacer, que es adoptando una forma de narrar acorde con su propio estilo narrativo, es decir, cámara al hombro, siguiendo a los personajes, estando muy cerca de ellos. Está tan cerca de ellos la cámara que tú muchas veces puedes incluso sentir y oler lo que ellos sienten. Es decir, es una película que no tiene absolutamente nada de academicista, lo cual está muy bien, porque para poder acercarse a un clásico del cual hay hasta 15 versiones ya en película, resulta interesante que la película lo que haga sea buscar formas nuevas de poder acercarse a versionar a hacer una versión de un clásico. La película está bien interpretada y es muy hermosa en determinados momentos. Tiene una fotografía francamente buena. Quizás el problema es que la directora se recrea tanto, le gusta tanto lo que está narrando muchas veces, que quizás se le va un poquito de metraje. A mí me ha parecido una película que merece bastante la pena, muy interesante en su aproximación a un clásico. Pero a alguna gente le ha parecido quizás un poquito demasiado larga. Y terminamos con La Conquête. La Conquête es un retrato de cine político. Es la historia de Sarkozy, los 5 años anteriores de que Sarkozy fuera nombrado presidente de la República en Francia. Es un muy buen cine político. Está hecho por Xavier Durringer, es una película francesa y mezcla de una manera francamente bien lo que es la parodia, el cinismo y mucha, mucha, mucha mala leche. Lo mezcla con un buen cine político en el sentido de que te muestra muy bien las trastiendas del poder y las luchas, no digamos con los que serían sus rivales, sino con sus rivales dentro de su propio partido, Dominique de Villepin y Jacques Chirac, que están interpretados este último magníficamente por Bernard Lecoq. Es una película con mucho ritmo, que lo que cuenta lo cuenta muy bien, que está bastante bien hecha. Para muchos puede resultar un poco como las noticias del Guiñol, porque el personaje, además el actor, hace una interpretación del personaje Sarkozy que a veces roza un poco la parodia. Incluso la banda sonora de Nicola Piovani se parece mucho a la de Nino Rota para Fellini, lo cual hace que muchas veces tengas esa sensación de parodia. Sin embargo, a mí me parece una película bastante lograda y sobre todo me provoca una reflexión. Los ingleses saben hacer esta película muy bien, lo hicieron con The Queen, con La Reina. Los italianos lo hacen con Il Divo, con Il Caimán. Los franceses lo hicieron con Presidente Mitterrand de Guérillain y con esta película. ¿Por qué en el cine español no somos capaces de hacer este tipo de películas? Es una reflexión que hay que dar. Os seguiremos contando cosas desde aquí, desde Valladolid. Hasta luego.